Muy buenas amigos de Iguana Custom, ya es viernes y eso significa nuevo vídeo en el canal. Hoy, como estoy en un sitio súper especial, primero la intro. Bueno, pues aquí estoy, en el Speedway Milwaukee Mile, el circuito de velocidad de Milwaukee, domingo 4 de septiembre, en la carrera de las Bagger Race League, la liga de la competición de las Bagger, donde vamos a ver las cinco competiciones que hay, cinco niveles, desde la top, que es la... como sería el MotoGP, hasta las amateur, y todo esto gracias a Drag Specialities Par Europe, en este caso, por contactar con su delegación en Estados Unidos y conseguirme estos pases para poder estar aquí por el paddock, por las carreras y traeros este vídeo, porque estas carreras son espectaculares. En España no se conocen mucho, pero seguro que después de ver este vídeo ya os pica la curiosidad y vais mirando por ahí. Vamos con ello. Ok, estamos dentro del circuito, el Speedway Milwaukee Mile, ya acreditados, como podemos ver aquí, para la última carrera, hoy domingo, día 4 de septiembre, de la competición de Super Bagger aquí en Milwaukee. Esta no es la King of the Bagger, hay diferentes competiciones, esta es la Super Lee Bagger. Y bueno, vamos, estamos en el parking ya una vez acreditados. Voy a ir grabando en primera persona, me pongo la cámara por delante y comentando lo que vayamos viendo. Vamos adelante, que tengo pase VIP gracias a la gente de Par Europe, especialmente a Eduard y a Roberto, por conseguirme estos pases para poder traeros este vídeo aquí tan lejos en Milwaukee. Y bueno, vamos a ver qué se nos da aquí. ¡Vamos, vamos! Durante el fin de semana hay diferentes pruebas y aquí vemos, bueno, ya la gente más amateur, que supongo que tiene equipos. Madre mía, qué preparaciones. ¡Ay! Las caravanacas. Bueno, estas igual son las de los equipos. Buah, mira, aquí está con un turbo. Madre mía, qué locura. Aquí vemos los puestos de diferentes equipos. Estamos en el descanso de la comida. No was que. Bueno, más o menos aquí podemos ver de cerca. No había visto nunca una Super Bagger de cerca. Podemos ver cómo se preparan. Bueno, vemos que están con los calentadores de ruedas, igual que cualquier moto deportiva para una competición. Y vemos que sustituyen todos los elementos que normalmente son de plástico. Ya son, pues, el carenado es totalmente vacío, las maletas totalmente vacías de carbono. Can I? Thank you. Y bueno, vemos que las preparaciones son brutales, o sea, todo sustituido por carbono, todo el subchasis sustituido por aluminio, las suspensiones con el gas separado, todo el bloque de motor también modificado con aluminio, chasis modificado. Todo el sistema de tijas. Esta revolución, ¿eh? 50 kilómetros no le hace falta, aquí siempre van al máximo. Y bueno, pues esto es una preparación de Super Bagger. Bueno, cambiamos por cadena, por supuesto. Basculante de aluminio. Joder, vaya pepino.
Y bueno, pues aquí tienen su remolque con la pickup y dentro pues su taller. Aquí nos está enseñando el premio para el vídeo. De campeona. Yesterday. The double header. Okay. Yesterday this bike win the race. Yep. Okay. Congratulations. So we qualified on the pole position on Friday and we won yesterday and we're going to try to back it up today. Today half is the pole position. Yep. Okay. Yep. Congratulations. Thank you. Bueno, aquí muy amable el del equipo Northgate me estaba explicando que hay 5 categorías, que esta moto que acabo de grabar corre en la categoría máxima, la más potente, y que ayer ganó, por eso tiene el premio y tiene la pole position para hoy, y que luego a las 3 pues corre. Y bueno, pues espera ganar el torneo. Bueno, y aquí vemos otra de las preparaciones. Esta, por lo que veo, aparentemente parece que corre en una categoría inferior, más que nada por la preparación. No parece tan potente, pero bueno, aún así son increíbles. Ya con ganas de verlas correr. Otra moto, Hard Drive. Hi. Can I wreck? Oh, yeah. Thank you. Bueno, y aquí vemos esta. Son muy amables. Increíbles. Madre mía, cómo lleva los refuerzos para los mandos en las tapas de motor. Aquí vemos que aquí no se ha cambiado todo esto por aluminio, pero bueno, suspensiones, manillares, modificaciones de chasis. Increíble. Dos equipos más modestos. Atentos a la motito con el Bonanza que tienen para moverse por el circuito. Increíble. Tenemos una tienda de artículos de preparación. A carreras, bueno, manillares elevados, torretas gigantes y sus motos preparadas. Y bueno, pues vemos los hospitality de los equipos aquí, son mucho más modestos, más como vemos en las películas, el braserito, las caravanas. Aquí vemos varias preparaciones y aquí la Superbagger. It's nice. This race later? Yeah. What time? I think 12:30. 12:30. Yeah. This is what category? Pro stock bagger. Pro stock bagger. Yeah. He's the first race. This is amateur. He got second yesterday. Okay. Aquí vemos una, esta corre en la categoría, digamos, amateur de pro estrellas, donde la gente viene con sus preparaciones, y quedó segunda en la carrera de ayer, y entonces, today is the second position. Yes. Sale en la segunda posición en la carrera de hoy, y bueno, pues estos son amateur que dedican su vida y sus ahorros a esto. Okay. Lucky today. Yeah, thank you. Aquí vemos un equipo de Indian.
pole. Vemos cómo están ajustando la electrónica. El turbo. Hi. This is a turbo. Yeah, supercharged. Supercharged. Yeah. Yeah, they got it off right now, trying to sort some things out. It's just sort of bogging. This is what category? Is this? Bagger GP. Bagger GP, the top. Yeah, top. Okay. Yeah. Thank you. Yeah, right on. Look for the race. Okay, thank you. La verdad es que la manera en que están los equipos y todo esto es como muy familiar. Puedes acercarte, hablar con ellos, cada uno va modificando sus motos a la vista de todo el mundo. A ver, entendemos, claro, esto no es el MotoGP. Madre mía, la que tienen aquí liada. Aquí como están dando los últimos retoques a la carrera, montando el escape, carenado, maleta afuera. Aquí podemos ver un poco el chasis desnudo de una Superbagger. Wow. Hostia, aquí con todo el motor hecho un waterprint. Menudas exposter preparadas. Bueno, aquí vemos esta preparación de, para una de las carreras. Y aquí los Superbagger. Arlen Ness, Maxwell. Esta es como más de serie. Preparada, pero sin llegar a tocar chasis, sin vaciar los equipos de audio. Está nublando un poco, espero que no nos mojemos. Buah. Qué exageración de moto. Esto lleva en un equipazo, ¿eh? Vemos que hay mucha disparidad de potencia en los equipos. Having that thing blow up yesterday in qualifying, we kind of went back to the old Harley ride. Tenemos una increíble exposter. It's a totally different bike compared to the Indian, and preparada. It took me a few laps to kind of get back up to speed on it, but. Feeling really good on it this morning. This race today? So we practiced with it and we raced yesterday, but we blew the motor. Oh. We rebuilt it, but the oil pump is dead. We don't have any spares. So we borrowed a Hex B12 for a racer to race something else, you know? But yeah, it won't be on the track anymore because we did everything we could with what we had. Okay. Pues nos estaba explicando el piloto. Oh. The second position. That's the trophy from yesterday. Okay. Que quedó la segunda ayer, pero hoy no puede correr porque tuvo un accidente y tiene alguna rotura.
y no puede correr hoy. Ayer quedó la segunda. Es una Sportster modificada para carreras con el chasis original, con el motor muy tocado, ampliado a 1300 aproximadamente. Y bueno, ha quedado la segunda. Vienen desde Canadá, de Quebec, por lo que su lengua es el francés, pero bueno, habéis visto que hablan inglés, ya me gustaría a mí hablar inglés así. Y bueno, vemos esta increíble Sportster de carreras, espectacular. Increíble. Bueno, aquí vemos los puestos de tiendas y patrocinadores, muchas de ellas las tenemos también en España, las distribuimos en Iguana Custom a través del distribuidor Par Europe, que nos ha conseguido los pases, o Motocicles, que hace, bueno, pues aquí vemos piezas para bagger de alta competición, LA Choppers. La verdad es que no tiene mucha afluencia, me esperaba que hubiera más gente, pero bueno, así podemos grabar mejor. Bueno, aquí vemos que están entrevistando, se oye por toda la megafonía, al dueño del equipo de Sadleman y bueno, otras personalidades. Yo venía a ver si, porque Patricia Fernández, entiendo que habla español, si nos dedicaba unas palabras para el canal, pero bueno, pasaré en otro momento. Aquí vemos a esta, la han sacado el motor, a esta Indian. Las motillos que llevan para moverse por el circuito. Los premios del equipo de Sadleman. Bueno, pues aquí estamos, en la pista de salida. Bueno, como veis, voy por dentro de la pista, por el pit lane, donde están los equipos marcando. Esto es increíble. He podido pegar directamente a la pista, ver la salida. Bueno, que la espero que la hayáis visto. No me esperaba nunca estar en esta posición viendo las carreras. Hay gente en la grada, pero hay muy poca. Creo que esto se sigue más en la tele que en directo. La primera categoría, la amateur, que mira cómo van. Bueno, pues ahora la entrega de premio. Aquí están las tres ganadoras de la primera categoría. Ah, mira, esa es la que le hemos preguntado antes. Madre mía. Y ahora el ganador. El cinturón de ganador. Carrera mixta, donde cada uno elige una
pues para explicar un poquito y entender mejor cómo funciona la Battle of the Baggers, la batalla de las Baggers, esta carrera que se hace en Estados Unidos, de Big Twin, donde participa Harley Davidson y Indian, las marcas americanas de custom. Hay 5 categorías. La primera sería la Metzeler, que ya la habéis visto, motos de stock Bagger, ¿vale? Touring, o bien las Indian Touring, o las Road Glide, las Electra Glide, bueno, todas las Touring modificadas de stock, después de comprarla en la fábrica, como podemos comprarla cualquiera, y participando después de modificarlas, normalmente son corredores más amateur, es la Metzeler Cup de Baggers de stock. Luego hay una competición que se llama la Icon Cup, ¿vale? De la marca Icon, que la patrocina, todas tienen un nombre de una marca, que son las Big Twin ligeras, ¿vale? Pero van a pasar. Son las Big Twin ligeras, que son las Sportster y las Scout, principalmente, por supuesto que modificadas para competición. Luego tenemos las Big Twin normales, las Custom Big Twin, donde participan ya el resto de Indian, la Iron Horse, bueno, todas las Indian de gran cilindrada con los motores Big Twin de Harley, pues ya sea una Dyna o Vina, Dyna o una Softail, modificadas para la carrera también. Y que es la otra que hemos visto, la que ha ganado Patricia Fernández en el equipo de Sadlemen. Bueno, Patricia Fernández, ganadora. Con muchísima ventaja. Con esta India. Luego tenemos la Custom Dynamic, que es la que está corriendo ahora mismo, que ahí no se filtra por motos, o sea, cada equipo corre con la moto que quiere, siempre que no sea la Super Bagger, que es la última, ¿vale? Que es la que hemos visto salir ahora, y hemos visto varias FTRs, algunas Touring, Sportster, es como una mixta, es la Custom Dynamic. Aquí alguien ha tenido un problemilla. Han detenido la carrera por algo, ha sido nula. Y por último, a última hora, la quinta carrera, o sea, la top, la más grande, es la Super Bagger, que son las Bagger GP, que ya son Bagger preparadas, con chasis diferentes, no son motos de stock modificadas, sino ya son un chasis, puesto un motor de una Bagger, ya puede ser de Indian o puede ser de Harley, como hemos visto en los vídeos, algunas desmontadas o algunas preparadas. Y esta es el plato fuerte, dijéramos, las Bagger GP, que es la carrera de Cobra. Conoceréis de Cobra Exhaust los escapes. Pues bueno, esta es la explicación de cómo funcionan un poco las carreras. Por la mañana se han hecho las clasificatorias y luego la competición. La competición es independiente, la del sábado y la del domingo. O sea, hay un primer puesto de cada categoría el sábado y un primer, segundo y tercer puesto de cada categoría el domingo. Y esta es la fiesta de la competición de custom en Estados Unidos desde Milwaukee. Bueno, pues no sabemos qué es lo que ha pasado, han detenido la carrera y vemos cómo están de nuevo ajustando los equipos, poniendo calentadores. Por ejemplo, veis, esto es una FTR preparada, que está el piloto ajustándose la suspensión. ¿Hay algo en la pista o algo? Se corre con un Big Twin, está modificado. Pues nada, primera posición motor Indian, segunda motor Revolution Max de Harley y tercera Indian. Ya están preparándose los equipos para la competición madre, la última carrera. Aquí vemos el favorito. Oh.
Vamos aquí, con todo el equipo. Para adentro. Están preparando la de Indian, que la tienen aquí. Y pues ya tenemos ganadores de esta carrera de domingo. El favorito, el que ya nos había dicho que iba a ganar antes, con ese motor Harley espectacular, increíble. ¿Cómo van estas motos? En segunda posición, otro motor Harley, la Trask, que también la habíamos visto antes. Falta el tercero. Y en tercera posición, motor Indian. Es una lástima que no podáis oler cómo huelen las motos después de la carrera. Huelen a chuscarrao. Bueno, aquí vemos la segunda clasificada. Bueno, claro, hicimos motor Harley, pero claro, estas motos, la parte principal del motor, pero claro, aquí vemos instalados los turbos. Bueno, increíble. Pues la que ha ganado, que es la que hemos grabado antes, no lleva turbo. El campeón, dos días consecutivos, ganó ayer, que nos había enseñado antes el trofeo, y ha vuelto a ganar hoy. La Nowaskey Bicharraca Bagger Unlimited. Vaya pepino. Espero solo que en el vídeo se oiga y se pueda sentir un poco. A ver, si queréis ver las carreras, mejor verlas en el vídeo oficial que lo que yo he podido grabar. Pero bueno, para ver el ambiente que se vive en una carrera de este tipo, pues para eso está este vídeo. Bueno, pues hasta aquí terminó mi visita, mi día en las carreras de la Super Bagger. He hecho lo que he podido. Si esperabais ver las carreras como se ven cuando veis el MotoGP, difícil que yo con mi cámara en mano en un día de visita pudiera grabar las carreras bien. Pude tomar unas tomas majas, pero si queréis verlas bien, es tan fácil, ponéis en YouTube BRL, Bagger Racing League, o King of the Bagger, o Battle of the Bagger, y ahí os salen un montón de carreras. Yo, de todas formas, si estáis en YouTube, bajo en la descripción os dejo unos enlaces a algunos vídeos que yo ya he visto. Pero bueno, por lo menos os he enseñado la vida dentro del circuito, lo que normalmente no te enseña la tele en ningún tipo de carrera. Habéis visto que son súper amables y bueno, yo solo espero que os haya gustado, y para eso pido vuestros me gustas, que os suscribáis si no lo habéis hecho, y sobre todo muchos comentarios en qué os ha parecido, si os ha quedado alguna duda. La semana que viene igual hacemos un live y reaccionamos sobre el mismo vídeo para ir contestando vuestras consultas, porque igual siempre os quedan dudas, y así os las podré resolver en directo. Y bueno, para los que habéis estado más atentos, unos bonos de estos sorpresas regalos. Un bono con el nombre de la corredora, si lo ponéis en mayúscula, 5 euritos de regalo a descontar en el siguiente, solo uno, para el más rápido. Otro bono con 10 euros con el apellido de la corredora, lo pones y te lo quitará, solo hay uno. Y el tercero con 15 euros de regalo con el nombre del equipo que ganó la carrera de las Bagger GP, Bagger GP. Y de nuevo, solo faltan vuestros me gusta, suscribiros si no lo habéis hecho ya, y nos vemos la próxima semana. Un momento, para los que no hacéis más que decirme por los vídeos de la ruta, lo estamos preparando, va a ser
Un especial, va a ir en capítulos, no sé cuántos capítulos aún, pero en capítulos, y será los domingos. En breve, ya estamos trabajando. Estamos trabajando en ello. Venga, hasta la próxima semana.